nuevo con Yolanda en el NCC de Monterrubio. Cuéntanos qué tal está siendo la afluencia de público actualmente. Bueno, pues después del verano duro que hemos tenido, con tanto calor y las vacaciones, vemos que el NCC va arrancando porque van viniendo bastantes usuarios. También de cara ya a la vuelta al cole, que la gente ya va cogiendo un poquito más la rutina, se nota que está habiendo bastante más afluencia. ¿El taller que estáis realizando ahora mismo es de dispositivos móviles? A ver, ahora mismo sí, las alumnas que veis aquí son todas miembros de la Asociación de Mujeres aquí de Monterrubio y están recibiendo un taller sobre aplicaciones y dispositivos móviles, ¿de acuerdo? Dura solo 4 tardes, están aprendiendo bastante de todo tipo de dispositivos, súper predispuestas y bueno, se divierten bastante y yo creo que le están sacando bastante partido. En las 2 tardes que lleváis, si nos puedes contar un poquito las utilidades que le estás enseñando. Bueno, pues principalmente a utilizar su móvil, porque nos encontramos con que tienen móviles muy de primera generación, unos teléfonos inteligentes muy avanzados que no saben utilizar. Entonces, teniendo en cuenta que cada modelo es diferente, aunque en el fondo tienen las mismas aplicaciones, ellas se encuentran bastante perdidas. Entonces, bueno, en un principio, lo primero es familiarizarles con su teléfono o con su tablet, que en este caso solo traen teléfonos móviles, y una vez que ya lo conocen un poquito, empezar a utilizar aplicaciones y utilidades que suelen traer los teléfonos ya de serie o bien aplicaciones que se descargan, como por ejemplo aplicaciones de mensajería instantánea o incluso aprender a activar y a desactivar la ubicación para que en caso de que en un momento dado puedan tener algún despiste o se encuentren desubicadas en el terreno, pues que sepan enviar una ubicación a alguien por WhatsApp. Y principalmente cositas básicas para que ellas vayan avanzando poco a poco. Como sería el despertador, me han dicho que lo han estado utilizando. Cualquier tipo de alarma, lo que sería también las fotografías y demás. Sí, también las fotografías, el uso de la linterna, aplicaciones, ya os digo, cosas que vienen muy de serie y cosas que a lo mejor a nosotros ya nos resultan tan simples que ni les damos importancia, y en personas a lo mejor un poquito que desconocen un poquito más todo el mundo de los smartphones, sí que les resulta más desconocido y más curioso. ¿Por qué? Porque antes tenían un despertador en la mesilla que ahora lo llevan en el móvil y ni siquiera saben que lo llevan. Bueno, recordamos a toda la gente de Monterrubio que se quiera inscribir en este tipo de talleres, ¿a dónde debe de dirigirse? Bueno, pues principalmente aquí al NCC, que estamos ubicados en la biblioteca, y, o bien a la Universidad Popular o en el Ayuntamiento directamente, ¿de acuerdo? Bien puede ser o por nuestras redes sociales a través de Facebook o Twitter, o bien directamente por teléfono o viniendo aquí al edificio. Y comentarles también que bueno, esta mañana hemos terminado un taller sobre competencias digitales básicas, que ha terminado de forma bastante satisfactoria, y mañana por la mañana comenzamos otro taller de herramientas de Google y en la nube, de almacenamiento en la nube. Bueno, pues toda esta información ya sabéis que la tenéis aquí en el NCC de Monterrubio de la Serena. Muchísimas gracias, Yolanda. A vosotros. A mí me parece muy interesante, lo que pienso que tenía que venir mucha más gente porque se aprende mucho y está muy bien. ¿Creéis que es una buena cosa para el pueblo de Monterrubio? Hombre, pues todo lo que sé aprender, buenísimo. ¿Estás aprendiendo mucho sobre las nuevas tecnologías? Sí, bastante, bastante. Estábamos antes muy atrás. Ya hay que adelantar. ¿Qué tipos de dispositivos estás manejando? De todo. Bueno, ahora todo, ¿no? Móviles. Pero el móvil, más que nada el móvil. Bueno. Las fotografías, que no eso. Y bueno, que esto es muy bueno, ya está, que yo soy la mayor que estoy aquí, que vengo a cero, las demás saben ya. Aparte de llamar, ¿qué cosas más sabías hacer con los teléfonos? Hacer fotos ya, mandar WhatsApp, el poner el despertador, ya muchas cosas. Llevamos 2 días, ¿eh? Tenemos una monitora que es estupenda. O sea, ¿crees que es interesante? Ah, sí, ya tiene una lista ahí que va a venir medio pueblo. La verdad es que sí. ¿Animas a otras personas? Sí, ya he apuntado yo a mi amiga Manola hoy. Sí, la verdad. Bueno, pues alguna. Yo qué ganas tenía de saber, pues yo creo que esto no me enseñaba, pero yo creo que sí. Sí, que me enseño yo, ¿verdad? Bueno, que sí me enseño. ¿Que la pantalla del teléfono sea más grande para ver la cosa? No, la mía, mira, muy apañada que... No, se ve muy bien con esto, tenemos unos teléfonos muy aparentes. Mira, Josefita es la que lo tiene más grande, pero la pobre lo tiene averiado. Lo tiene averiado. Vosotros arreglarlo. Mira, lo tiene averiado. Bueno, ¿qué está apareciendo, tío? A mí estupendamente. Nos hacía muchísima falta porque queremos saber cosas y no las sabíamos. Y ahora nos las están enseñando. Así es que, muy bien, muy bien. ¿Fotografía también habéis aprendido? Sí, también. Vamos poquito a poco, es que llevamos 2 tardes. Ayer y hoy. ¿Habéis aprendido? Sí, bastante hemos aprendido. Bueno, muy bien.